Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Pueblo del Señor, rebaño que Él guía, bendice a tu Dios, aleluya. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pueblo del Señor, rebaño que guía, bendice a tu Dios, aleluya. Cristo el Señor, como la primavera, como una nueva aurora, resucitó. Tierra, muerto y florecido, cielo palpeador. Se rompió el sepulcro, se rompió la roca, y el fruto brotó. Venido de la muerte, venido de la pulquita, su resurrección. Humilde en la tierra, Señor de los cielos, su cielo nos dio. Ábranse mi gozo, que al hombre salvó. Gloria para siempre al Cordero humilde que nos redimió. Amén. Bendito el que viene. Empujaban y empujaban para
tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. Puede morir, diré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abrirme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios que nos ilumina. Ordenad una procesión por tramos hasta los ángulos del altar. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dar gracias al Señor porque es bueno, es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene, en nombre del Señor. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre santo y glorioso. A él gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos, a ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo, a ti gloria y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. Alabad al Señor por su inmensa grandeza. Alabado con arpas y cítaras,
y palmas. Alabado con platillos sonoros, alabado con platillos vibrantes. Todos el que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor, por su inmensa grandeza. Del profeta Ezequiel. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Te damos gracias, oh Dios, invocando tu nombre. Pregonando tus maravillas, invocando tu nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios, invocando tu nombre. El que no está contra nosotros estará en nuestro favor, dice el Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Seguro había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Misericordia de nuestro Dios, no
camino de la Invoquemos, hermanos, a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser Dios con nosotros, y digámosle confiadamente: Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Señor Jesús, sol que naces de lo alto, y primicia de la humanidad redimida, haz que siguiéndote a ti no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos siempre la luz de la vida. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las criaturas están llenas de tus perfecciones, para que así, en todas ellas, sepamos contemplarte a ti. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. No permitas, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal. Antes, danos tu fuerza para que venzamos el mal a fuerza de bien. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Tú, que bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, asístenos durante este día para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. Señor Jesús, Rey de la Gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios. Por ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, infunde constantemente tu gracia en nosotros, para que tendiendo hacia lo que nos prometes, consigamos los bienes celestiales, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Líbranos siempre, Virgen gloriosa y bendita.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy, domingo, que nos reunimos en torno a Jesucristo para celebrar su triunfo sobre el pecado, el mal y la muerte, el triunfo de su resurrección. Hoy, de manera especial, queremos unirnos desde aquí, desde el Tepeyac, con la Jornada Mundial de la Familia, que está concluyendo en estas horas en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, con la presencia del Papa Francisco, así como de innumerables miles de familias que se han convocado y reunido de todo el mundo para discernir cuál es la misión y vocación de la familia en el mundo actual. Nos unimos a esas intenciones. En esta misa del Venerable Cabildo, que la ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos del Cabildo y de la Basílica, tenemos la dicha de recibir a nuestros hermanos que han peregrinado de Plásticos del Estado de México. Que Dios nuestro Señor los bendiga, que siga robusteciendo esa fe, ese amor profundo a Jesús y a su Madre Santísima, Santa María de Guadalupe.
Hermanos, con estos sentimientos ingresemos en los misterios santos. Pidamos al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. En el cielo Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia todo lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro de los números. En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos, y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: «Señor mío, prohíbeselo». Pero Moisés le respondió: «¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu de Dios». Palabra de Dios. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Perfecto del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Del Señor es santo y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aunque tu servidor es mero en cumplir tus preceptos con cuidado, quien no falta, Señor, sin advertirlo, perdona mis errores ignorados. Presérvame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine. Así del gran pecado tu servidor podrá encontrarse libre. De la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido. La polilla se ha comido sus vestidos. Enmohecidos están su oro y su plata. Y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días.
El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Santifícanos en la verdad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Hermanos, hermanas, indudablemente que la palabra de Dios para este domingo es fuerte, exigente, y debemos, ante todo, meditarla con sumo cuidado, para posteriormente hacerla parte de nuestra vida. Empecemos reflexionando sobre tres importantes exigencias que Jesús coloca a sus discípulos para iniciar la conversión en su vida. El primer punto que Jesús trata con los ejemplos que hemos escuchado es, ante todo, no tener una mentalidad cerrada, sino una actitud abierta, capaz de reconocer el bien en los otros, incluso aunque no sean de nuestro grupo, de nuestra religión. En segundo lugar, Jesús nos pide superar la mentalidad de aquellos que se consideran superiores a los demás y, por tanto, despreciar a los pequeños, a los que son menos, a quienes la cultura o la civilización ha marginado, ha alejado de la comunidad. Y el tercer aspecto que Jesús marca exactamente cuando nos refiere que es preferible quitar un ojo, una mano, un pie, es llevar al extremo este punto para recordarnos que no debemos dejar que entre la rutina en el vivir el Evangelio. Que seamos capaces de romper lazos que nos impiden vivir el Evangelio en plenitud. Y hermanos, hermanas, estas tres exigencias de conversión deben estar en nuestra vida personal y deben formar parte de esa instrucción y formación que en todas las familias, los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos, comparten con los demás. Esto es la exigencia de quien sigue a Cristo. Hermanos, hermanas, por los medios de comunicación esta semana, nos hemos dado cuenta de cómo el Santo Padre Francisco, en su viaje apostólico a Cuba y a Estados Unidos, ha insistido precisamente en estas exigencias. De muchos modos, y especialmente con su actitud, con su manera de comportarse, nos ha dicho: sí se puede ser discípulo de Cristo tomando en cuenta estas exigencias. Por un lado, ha llenado de esperanza y de fortaleza a nuestro hermano pueblo de Cuba. Nuevos horizontes esperan a esa nación. Y mucho ha tenido el trabajo que, desde pontífices anteriores a Francisco, habían trabajado para levantar el embargo, para colocar nuevamente a Cuba en el contexto de este continente bendecido por Dios que es América. Se ha hecho un triunfo sobre el marxismo y comunismo, se ha desafiado la nueva postura neoliberal existente y el Papa ha invitado a romper esa rutina de vivir el Evangelio. Al ingresar en Estados Unidos de Norteamérica, el Papa ha sido radical. Constantemente ha pedido
no considerarse superior a las demás naciones. Y con ello, jamás despreciar a los más pequeños y a los pobres. Nuevamente ha levantado la voz de la defensa del no nacido y precisamente el no matar a quien no tiene voz todavía, que es ese niño en el seno de su madre. Ha sido muy claro ante el Congreso de Estados Unidos, sus representantes, senadores, y con el mismo presidente de lo que es no a la muerte del inocente, y ha clamado un fundamento muy importante, no a la pena de muerte. Hermanos, podemos ver que constantemente estas exigencias de Jesús se pueden vivir. Pueden ser expresadas en foros enormes y muy importantes como son las Naciones Unidas, como palabras de aliento que el Santo Padre ha llevado también a albergues de personas muy pobres, de enfermos terminales, de niños abandonados, de jóvenes atrapados por las adicciones, y ahí ha proclamado, tú puedes ser discípulo de Jesús. Atrévete a ser parte de Jesús. Jesús lo ha dicho con suma claridad en el Evangelio de hoy. Somos de Él. Quien nos dé tan solo un vaso de agua por ser de Cristo, tiene recompensa. Asumamos esta realidad en nuestra vida. Somos parte de nuestro Señor, que clavado en una cruz y entregando su vida y derramando su sangre, nos ha abierto la nueva alianza. Ha inaugurado la nueva creación, ha establecido en la plenitud el reino de Dios y nos invita a decir, ven, sígueme. Carga tu cruz, vive las exigencias del discípulo y entonces transfórmate en misionero. Y llevar la buena noticia, Jesús nos la propone de manera muy sencilla, porque así es el Evangelio de sencillo. Como precisamente hace unas horas el Papa Francisco recordaba a las familias. La vida en familia es el santuario donde Dios, en esa iglesia doméstica, acoge en la profundidad todo. Lo perdona todo, lo abraza todo, lo sana todo, lo rescata todo, lo cuida y protege todo. Por encima de lo que las culturas o las mentalidades, las ideologías, intenten destruir las familias, es Jesús que nos invita a decir, permanezcan fieles en la unidad y háganlo todo con sencillez. ¿Qué nos pide Jesús para vivir en familia? El acoger y tocar, el abrazar, el llegar a tener la capacidad de ser transparentes y sencillos como los niños para comprender la realidad del reino de Dios. Y básicamente nos pide Jesús vivir en familia en alegría. La alegría que brota de ese esplendor de vivir unidos, perdonándonos, aceptándonos con todas nuestras limitaciones, socorriendo todas las fragilidades, atendiendo todas las necesidades
de aquellos que llamamos familia. Y no únicamente nuestros consanguíneos. ¿Quién es mi familia? Ahí involucramos también a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestros compadres. Involucramos también ahí a todos aquellos con los cuales participamos y expresamos la fe, como en esta mañana. En una palabra, Jesús constantemente nos pide acoger, curar, proteger a quienes están cerca de nosotros. Y con la sencillez magnífica. A todo esto, hermanos, tenemos el gran ejemplo de Santa María de Guadalupe, que al inicio de estos diálogos portentosos que inauguraron el acontecimiento guadalupano en 1531, ella inició con estas palabras en náhuatl: Juan Diego, Juan Dieguitzin, el más pequeño de mis hijos. Hermanos, atrevámonos a entrar en esta dinámica y en esta pedagogía que Santa María de Guadalupe ha traído a este continente para mostrarnos a su Hijo Jesús. Que sepamos abrazar a los demás, que sepamos dirigirnos a aquellos que son pequeños, aquellos que no tienen voz, aquellos que están en las periferias de nuestra vida, para colocarlos lo más cerca de nosotros, así como ella hizo con San Juan Diego Cuautlatoatzin. La clave de la misericordia de Dios está en esas palabras de esa mañana del 9 de diciembre de 1531, después de haber llamado a nuestro hermano Juan Diego a subir al cerrito. Son palabras muy sencillas. Acércate, hijo mío, el más pequeño. Hoy nos lo repite a cada uno de nosotros. Acércate. Acerquémonos a ella y aprendamos a acercar a los demás a Jesús. Hermanos, hermanas, hoy es domingo, profesemos nuestra fe. Les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Hermanos, hermanas, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Presentemos, hermanos, a nombre de toda la humanidad estas necesidades. Sabemos que tenemos muchas carencias, pero tenemos la infinita misericordia de nuestro Padre Dios. Respondamos a cada petición. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Señor vivifique su Iglesia y le conceda santos y numerosos ministros que iluminen y santifiquen a los fieles, oremos. Para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos e infunda en los responsables de los pueblos el sentido de la unidad de la familia humana, oremos. Padre, escúchanos. Para que los que buscan a Dios sinceramente encuentren la verdad que desean y habiéndola encontrado, descansen contemplándola, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor perdone nuestras culpas, no permita que recaigamos en el pecado
y nos libre de una muerte imprevista. Oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, que no privas nunca a tu pueblo de profetas que anuncien el Evangelio, derrame el Espíritu sobre la Iglesia, tu nuevo Israel, para que todos los fieles, enriquecidos con tus dones, proclamen con valentía ante el mundo tus maravillas. Oremos. Padre, escucha. Dios nuestro, siempre dispuesto a acoger a todos aquellos que se acercan a ti, escucha las oraciones de esta tu familia. Danos un sincero espíritu de misericordia, para que teniendo los mismos sentimientos de Cristo, podamos alcanzar la paz, la alegría y el perdón por Jesucristo nuestro Señor. Oren
Hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo congregado a imagen de la unidad trinitaria fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor.
Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos de la gloria, de cuya muerte al anunciarla la hemos compartido. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe en este día. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. Y en este día, de manera especial, queremos implorar la bendición de Dios sobre todas las familias, papás, hermanos, que tienen un ser querido desaparecido. Que María Santísima, que Jesús, sea su apoyo en esos momentos tan difíciles, en estos meses, en estos días que han pasado sin encontrar a su ser querido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos.